La abogada de la víctima de la manada desvela lo mal que lo está pasando la joven ante la posibilidad de que uno de sus agresores vea su pena reducida con la nueva ley del solo sí es sí. La nueva ley del solo sí es sí de Irene Montero tenía como objetivo unificar el antiguo delito de abuso sexual y el de agresión sexual. Esta reforma surgió a raíz de la indignación popular provocada por la primera sentencia del caso de la manada, que condenó aquella violación como un abuso. Sin embargo, esto ha provocado que haya una nueva guía de penas máximas y mínimas que los jueces pueden dictar en función de cada caso concreto. Es por ello que 5 abusadores de menores y mujeres han quedado libres de sus penas tras la aparición de esta ley. Aquí es donde ha surgido la polémica, y es que ahora uno de los famosos agresores busca su reducción de condena. Teresa Hermida, abogada de la víctima de la manada, ha contado en La Sexta, explica que la joven está con un gran desasosiego y con mucha tristeza porque ella, igual que el resto, pensaba que el espíritu de esta ley era establecer la máxima protección de las víctimas de agresiones o delitos sexuales. Sin embargo, con esta problemática que se nos está planteando, puede llegar el momento en el que uno de ellos vea revisada su condena y rebajada su pena, y ella se vería desprotegida, ha lamentado. En este sentido, la abogada ha destacado que la víctima de la manada lo ha estado intentando superar, y con esta situación lo que se está haciendo es revictimizar otra vez a esta chica, y a muchas víctimas que han pasado por lo mismo o por situaciones similares. El volver a empezar a revivir la agresión en San Fermín, el verse ahí aunque sea en fotos pixeladas, y que todo el mundo hable de ello es una revictimización, ha subrayado.